Hola amigos, bienvenidos a Insert Coin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Championship Manager 9900. Vamos con una nueva edición del debut en los videojuegos y en esta ocasión un poco especial, no solo por su protagonista, en esta ocasión Zlatan Ibrahimovic, un jugador tan talentoso como polémico, sino por el videojuego en el que al final vamos a conseguir encontrar el debut de este jugador sueco en el mundo de los videojuegos. Se trata del Championship Manager 9900, el archiconocido juego saga de Manager, que posteriormente se convertiría en Football Manager, y que resulta la primera incursión de Ibrahimovic en los videojuegos por una serie de casualidades y de cosas curiosas en su carrera y que también están definidas por las características propias de la Liga Sueca donde debutó. Este jugador debutó en el año 99 en el Malmo. Curiosamente, de los 6 partidos que jugó en esa temporada 99, marcó un único gol que lo marcó en el partido de debut y no sirvió para que posteriormente un equipo histórico en la Liga Sueca como es el Malmo terminara descendiendo. Lo que ocurre también es que la Liga Sueca, por el tema del clima, suele jugarse en verano, es decir, suele comenzar en abril, justo cuando acaban el resto de las ligas. Por tanto, no coinciden con el calendario del resto de las ligas más potentes, como puede ser la española, la francesa, la italiana, etcétera, etcétera. Y eso también influye a la hora de coordinarlo con los lanzamientos y con la actualización de plantillas en los lanzamientos de los videojuegos de fútbol más conocidos y más de simulación y menos de manager, como podría ser el FIFA. De hecho, su debut del FIFA no sería hasta bastante después, cuando ya aparecería en el Ajax de Ámsterdam, a pesar de que Ibrahimovic estuviera en el Malmo durante concretamente 3 años, es decir, en la temporada 99, 2000 y 2001, aunque sí es cierto que en la 2001 solo jugó 8 partidos porque llegó el verano y de ahí ya pasó al Ajax de Ámsterdam, de tal manera que él ya apareció en la saga FIFA en el FIFA 2002, ya que aunque empezó en el año 2001 en el Malmo, pues en la temporada 2001-2002 pues ya pasaría al Ajax de Ámsterdam en septiembre. Y diréis, bueno, pero si es el Malmo, ya, pero es que el Malmo, no, la Liga Sueca en FIFA no tenía segunda división y por eso no aparece en el FIFA 2001, donde podría haber aparecido, ya que digamos que más allá del debut en 1999, en el año 2000 pues ya hizo una temporada completa con el Malmo, donde jugó 26 partidos y consiguió 12 goles, lo que llamó la atención a equipos del resto del continente. Entonces, había que tirar de managers y concretamente pues en el manager donde aparece es en este Championship Manager 9900, donde, como podéis ver aquí, mientras estamos cargando las ligas, podemos cargar la Liga Sueca y podemos cargar la Segunda División, donde aparece Ibrahimovic. Y de hecho, según aparezca en el carguemos, porque tiene unos componentes aleatorios este videojuego, pues según la carga, pues puede ocurrir que Ibrahimovic no nos aparezca siquiera en el equipo titular del Malmo, sino que aparecería como en lo que en este juego se le llama el equipo reserva, que a fin de cuentas sería el equivalente al filial. Por tanto, en el caso de que nos pasara eso, pues tendríamos que subirlo al equipo principal y jugar con él. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues nada, no vamos a jugar una liga completa porque este juego es bastante profundo y muy complicado para aquellos que estén acostumbrados a manager más estilo PC Fútbol o Total Club Manager, el que luego se convertiría en el FIFA Manager. Pues digamos que aquí tenemos un videojuego mucho más profundo, mucho más realista y mucho más feo. Es decir, aquí todo es texto, no hay simulador y
prácticamente no tenemos información de los jugadores más allá de las estadísticas. Por tanto, tenemos que fiarnos de lo que nos vayan diciendo los ojeadores que vamos contratando, de ir mirando las estadísticas partido a partido, de ir colocando los entrenamientos, etcétera, etcétera. Un videojuego mucho más profundo, mucho más complicado y que desde luego no está hecho para todo el mundo. Y que para traer una liga completa al canal, pues requeriría de mucho tiempo. Así que lo que vamos a hacer es simplemente simular el en este vídeo del debut de Zlatan Ibrahimovic, pues vamos a simular el debut en el propio videojuego. Es decir, vamos a cargar la liga y lo que vamos a hacer es que vamos a jugar el primer partido y vamos a ver cómo va a ser el comportamiento de Ibrahimovic. Bueno, como esto todavía está tardando en cargar, aceleramos un poco el tiempo hasta que llegamos al comienzo de la liga, donde vamos a ver un poco cómo es el juego y luego volveremos a acelerar hasta que lleguemos al primer partido, puesto que el juego va a tiempo real en el sentido de que tienen que pasar todos los días desde que empieza la temporada, mucho antes del primer partido, para poder tomar distintas decisiones de entrenamiento y de gestión del equipo. Ya hemos hecho la primera aceleración y entramos aquí, pues nada, en lo que sería inscribir al manager. En este caso, pues nos vamos a poner de nombre Jaimix y de apellido Insercoin. Aquí las características del manager, donde vamos a decir que es un manager español. Ahí se supone que nos tienen que decir las cantidades en euros, pero por alguna razón esto nos lo sigue poniendo en pesetas. Pero bueno, no está mal. Aquí vemos las características que tiene Zlatan Ibrahimovic. Como veis, más allá de cómo está la condición física del jugador y su sueldo de 75.000 pesetas semanales, casi nada al aparato, y su valor de 14 millones... Pues más allá de qué idiomas tiene, pues tenemos una falta total de estadísticas, lo cual nos daría poca información. Y probablemente, si esto fuera una partida normal, ni siquiera nos plantearíamos en poner a Ibrahimovic de titular ni nada de eso. Aquí, como estáis viendo, pues tenemos nuestra bandeja de entrada de noticias. Aquí estáis viendo de que en esta ocasión, en esta partida sí nos está apareciendo Ibrahimovic en el primer equipo, pero como estáis viendo aquí ni siquiera está puesto en el 11 titular. Eso es algo que vamos a modificar y vamos a simplemente añadirlo como segundo delantero. Vamos a terminar de completar lo que sería el banquillo y si no pasa nada raro, pues esta sería nuestra plantilla y nuestro 11 inicial que utilizaremos en ese hipotético mi primer partido. Y ahora simplemente pues vamos a tener que ir pasando las distintas jornadas para llegar a ese partido. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que como nos encontramos como a principio de temporada, pues vamos a ir recibiendo diversas ofertas por algunos de nuestros jugadores, que yo voy a ir rechazando directamente porque lo que quiero es llegar al partido. Y pues como estáis viendo aquí, pues simplemente pues eso, vamos a ir avanzando. Aquí estoy viendo el resto de características, enseñándolas un poquito. Pero de nuevo, pues vamos a acelerar un poco este proceso para llegar finalmente a lo que sería ese primer partido. Ya os digo que hemos acelerado bastante porque además, como volvemos a lo mismo, el comienzo de la liga sueca coincide con el final de las otras ligas, pues había mucha información y muchos resultados, sobre todo de lo que venían a ser competiciones europeas. Así que ya hemos llegado finalmente al partido, el primer partido de la liga sueca, que vamos a jugar contra el Umea. En este caso, no tenemos un calendario real de ese año, sino que de forma aleatoria se nos genera un calendario de la segunda división sueca y en esta ocasión pues nos ha tocado contra este equipo. Comprobamos la alineación, tenemos un lesionado, así que lo quitamos del equipo convocado. Ibrahimovic lo tenemos ahí de titular y vamos a empezar con el partido, en el cual pues ni siquiera vamos a tener las clásicas y conocidas bolitas sobre el terreno de juego que se veían en el Football Manager, sino que aquí simplemente vamos a tener unos pequeños comentarios de texto que nos van a indicar qué es lo que está pasando, aparte de lo que vienen siendo las estadísticas de lo que está ocurriendo en el partido, es decir, los porcentajes de posesión, las estadísticas que estamos teniendo con cada uno de los jugadores y aparte de eso, como ayuda, pues vamos a tener una calificación que va a ir modificándose a lo largo del partido
para indicarnos cómo lo está haciendo cada uno de los jugadores y que nos servirá de apoyo para saber si tenemos que realizar algún tipo de cambio. Pues nada, vamos a pasar ya a lo que es el partido y aquí tenemos pues la pantalla principal donde vamos a poder manejar las estadísticas, los cambios y todo lo que sea relacionado con el partido. Simplemente le damos a empezar partido y como estáis viendo ahí, permanentemente lo que sí vamos a tener son los comentarios sobre el partido. En esta ocasión nos van apareciendo en la parte inferior, en la cual pues cuando va a ocurrir una jugada más o menos interesante, el tiempo empieza a ir más lento y tenemos aquí una descripción de lo que va pasando en cada momento. Aún así, si cambiamos de zona, pues podremos ir mirando cómo han afectado esas acciones que nos han ido describiendo a las distintas estadísticas. Evidentemente, eso no cubre el 100% del partido. Va a haber momentos en el que el tiempo simplemente va avanzando sin necesidad de que nos digan ningún tipo de comentario, pero se supone que estamos en momentos en los que no hay ninguna ocasión reseñable o alguna falta con tarjeta, etcétera, etcétera. Así que habrá algunas estadísticas que se modificarán, pero no serán las más esenciales. Y aquí, pues nada, como estáis viendo, tenemos aquí que Ibrahimovic, por lo pronto, está bastante activo en su pareja, en la pareja que forma en la delantera con Pavlovic, aunque en la posesión la tenemos un poco equilibrada y tendente a que sea el Umea el que esté controlando el partido. Ahí estáis viendo en la parte inferior que nos indica la posesión durante los últimos 5 minutos para ver cómo va la tendencia del partido. Si bien ya habéis visto que al ir cambiando a las distintas pantallas, pues podemos acceder a las estadísticas totales del partido e incluso desglosadas por zonas del campo, lo cual nos puede dar algún tipo de pista sobre qué tipo de cambio de estrategia tendríamos que realizar. Y esto pues todo lo que podemos ver del partido. Aquí la información que nos ponen un poco también es la del tiempo y la temperatura, como estáis viendo abajo a la derecha, y el nombre del árbitro, que en principio no nos dice nada, pero según fuéramos jugando partido podríamos ver qué tipo de árbitros son más o menos benévolos a la hora de sacar tarjetas o dejar jugar, etcétera, etcétera. Aquí veis las estadísticas, las distintas estadísticas que tenemos. Y luego podemos ver un informe, como os he indicado antes, en el cual nos pueden decir cuál es el desempeño de cada uno de nuestros jugadores gracias a la indicación de una nota de 0 a 10 que nos ayudará a saber si hay algún jugador que deberíamos cambiar. Bueno, estamos ya en el tiempo de descuento de la primera parte. Ha finalizado, vamos 0-0 y aquí estáis viendo en las propias tácticas. Estamos viendo las notas que está obteniendo cada uno de los jugadores. Yo he hecho aquí un pequeño cambio, sigo con el 4-4-2 que teníamos originalmente, pero lo he puesto de carácter ofensivo. Eso quiere decir que los carrileros van a ir más hacia el ataque. Vamos a intentar ir un poquito más al ataque, pero dejando el resto de los atributos en los parámetros normales. Es decir, podemos decir que hagamos una presión profunda, que hagamos entradas agresivas, pero es algo que reservaré en el caso de que sea necesario de intentar remontar el partido en el caso de que empezamos a recibir goles en contra. Así que de momento simplemente, pues nada, vamos a dar la posibilidad que los carrileros vayan más al ataque y se generen más ocasiones, que sean centros que vayan hacia, ya sea hacia Ibrahimovic o hacia Pavlovic. Vamos a ver cómo va avanzando esto. Bueno, aquí tenemos a Bud Monson, que puedo pensarme en cambiarlo porque era el que tenía la nota más baja al final del primer tiempo. Ahora todos se han quedado más o menos equilibrados. Aquí estoy planteándome algún tipo de cambio. Aquí, si os fijáis, ni siquiera se ve la posición de cada uno de los del banquillo, sino que simplemente tendremos que ir pulsando en cada uno de ellos para ver qué tipo de jugador es el ideal para el cambio. Entonces, esto, el juego requiere, como ya hemos indicado, pues mucho juego, mucho estudio de lo que hacemos y tal, porque sobre todo si cogemos ligas raras o cogemos divisiones bajas, pues no tenemos un conocimiento como el que podemos tener de los jugadores integrantes de los partidos en primera división, por ejemplo, de la Liga Española. Vamos a ver qué tal el asunto. Vamos por el minuto
58. De momento seguimos con este 0-0 y un... Bueno, pues dicho esto, me acaba de marcar Galloway del Umeå. Así que, como estáis viendo aquí, voy a intentar hacer algún tipo de cambio más. Ahora sí, quito a Gudmundsson. Y ahora estoy aquí planteando a ver si cambio la táctica, pero de momento no. De momento lo vamos a dejar igual. Lo que sí vamos a decirle es que el pase sea más directo, que las entradas sean duras y que juguemos al pressing para presionar a todo campo e intentar hacer más robos. A ver si con eso conseguimos hacer un poco de presión, ya que estamos en el minuto 59. Aún hay tiempo, pero no quiero que esto se vaya de madre, y por lo menos que Ibrahimovic pues tenga alguna oportunidad más de gol, aunque como estáis viendo ahí acaba de lanzar un tiro a la escuadra que no ha sido gol finalmente, pero que ojo, se le ve bastante activo. Vamos a ver cómo sigue. De nuevo Ibrahimovic como protagonista total del partido, al menos del lado del Malmo. Pavlović también apareciendo bastante en el partido. Y no deja de ser curioso, puesto como ya os digo, en aquel momento tampoco es que hubiera mucha información de lo que iba a ser Ibrahimovic, evidentemente, y menos cuando era un jugador de segunda división. Vale, vamos a ver aquí. La cosa se está atascando un poquito. Minuto 64 y esto no mejora. Vamos a ver. Pues nada, y menos que va a mejorar porque Galloway acaba de hacer doblete tan solo 6 minutos después, y en el minuto 65 ha conseguido marcar otro gol. Así que ahora sí que me voy a plantear cambiar la táctica. Vamos a intentar poner tres delanteros, aunque bueno, antes de hacerlo, fijaos aquí que ha llegado Ibrahimovic y ha marcado. Pues bueno, pues por lo menos ya tenemos el gol de Ibrahimovic para que complemente este vídeo dedicado a él. Así que el objetivo hasta cierto punto ahí está. Vaya minutos locos que llevamos, 10 minutos más locos. Ibrahimovic marca en el 68, aunque la cosa se ha embarullado un poco porque ya estamos en el 77 sin mayor novedad. Ibrahimovic sigue intentándolo. Pavlović ahora falla. Y en cuanto se termine esta jugada, pues me voy a meter en las tácticas y voy a intentar hacer cambiar a una estrategia más de ataque. Voy a intentar poner tres delanteros y a ver si la cosa cuadra. Voy a ir a las tácticas. Vamos a poner 3-4-3. Sí. Y vamos a meter algún delantero más. Y a ver si suena la flauta en estos apenas 12 minutos que quedan para el final del partido. Por lo pronto, no estamos consiguiendo tener el balón, pero ya me importa más bien poco. Si la cuestión es hacer presión y robarla y un contragolpe, pues bienvenido sea. De momento estamos ahí, como estáis viendo ahí, colgando balones, pero nos los están despejando todos. Ahora sí parece que estamos cogiendo algo más de dominio. Aunque de nuevo, durante todo el partido ha estado la cosa bastante equilibrada. Minuto 84. Balón largo. Pero nada, nos lo cortan, no hay nada que hacer. De momento por aquí. Ojo, cuidado que aún nos meten un gol en contra. Y nada, nuevo saque de puerta, minuto 85. Está empezando a ver aquí en el final del partido muchas jugadas seguidas. A ver, Pavlović. Nada, se va por encima del travesaño. Y ya está, nos hemos metido en el minuto 94. Pitido final, pues nada, este ha sido este partido que hemos jugado en este Champions League Manager 99-0-0, que por lo menos no ha dado el gol de Ibrahimovic para que pudiéramos hacer el homenaje correspondiente. Así que mientras dejamos las últimas estadísticas, yo como siempre me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!